Today I'm going to show you how to use a software called BitBuys Secure Shell to connect from your Windows computer to any Unix operating system and to use the remote files as well as the terminal from the comfort of your Windows machine. Stay tuned, here we go. So, for example, eh, here I have in the pantalla my navegador with this software. Cuando hay que trabajar en Windows y se necesita Unix, eh, yo lo que hago es usar software como Bitvice. Bitvice es gratis, aunque tiene unas versiones pagadas desde luego. Pero la versión eh, abierta, la versión gratuita, es bastante, bastante buena. ¿Qué hace Bitvice? Bueno, estando en Windows, Bitvice permite interactuar con computadoras que estén en Unix, por ejemplo. Voy a sacar aquí mis notas de un IP local desde luego esto funcionaría con IPs dentro de sus redes o eh, fuera y a menos que haya hecho todo mal esto funciona este es un IP de otra computadora aquí en mi red local y conociendo el IP el puerto 22 usualmente es el, el puerto seguro para sftp o ssh y no, no sé si notaron pero aquí al lado hay varias opciones. De, hay un escritorio remoto que sería sobre ese, esa computadora, ventanas de SFTP y consolas. Voy a darle clic a los que yo uso. No problema. Tenemos el SFTP que este sí funciona y lo que hace es abrir una ventana tipo explorador donde puedo ver... Los archivos que están en esa computadora, lo cual es extremadamente útil. Desde luego se pueden navegar en, en, esos, en esos directorios. Por ejemplo, voy a regresarme a un directorio raíz. Ajá. Puedo ir a, a mi usuario y ver los archivos en el escritorio. Súper, súper útil. También podría abrir una terminal. Esta terminal eh, se comunica de Windows a una computadora de Unix. Y podría hacer cualquier cosa en esa computadora remota, desde luego, desde aquí. Lo, cierras la terminal y podría cerrar esta ventana de los archivos, pero la sesión permanece abierta. Eso es algo súper, súper útil. Voy a salvar el perfil de nuevo. Eh, entonces, para trabajar con computadoras remotas, eh, no puedo hacer otra cosa más que recomendar Bitwise. Eh, ssh corren en windows 10 y windows 11 para salirse de, no hay más que cerrar todos los terminales y darle logout y listo es hermoso